que andas de enamorado, mi hermano, tu poder ha bajado. Desde el día en que te casaste, mi hermano, andas muy agobiado. Se te olvida que de soltero pedías una esposa al Señor, prometiendo que así te consagrarías mucho más a tu Dios. El matrimonio no es para niños que no saben lo que es el amor. El matrimonio no es un producto que subastas al mejor postor. El matrimonio no es para niños que no saben lo que es el amor. El matrimonio no es un producto que subastas al mejor postor. No pienses ir con tus suegros a vivir arrimado. Si te casas, no pienses ir con cuñados a vivir acuñado. Pues en Génesis la palabra nos dice: dejarás padre y madre, unirte con tu mujer para siempre, una carne serás. El matrimonio no es para niños que no saben lo que es el amor. El matrimonio no es un producto que subastas al mejor postor. El matrimonio no es para niños que no saben lo que es el amor. El matrimonio no es un producto que subastas al mejor postor.